Le he echado un vistazo rápido. Sin duda, esta tecnología proviene de otra época. Aunque quizás sea capaz de reparar la función de transporte. Quisiera hacer algún experimento. ¿Me la prestarías? Claro, toda tuya. Si puede resultarte útil. Que así sea entonces. ¿De veras crees en mi palabra? ¿En que vengo del futuro? Con total y absoluta certeza. ¿Existe algún modo de hacer que Zelda regrese a su propia época, hermana? Me imagino que fue la piedra secreta lo que te permitió viajar a través del tiempo. Las piedras son artefactos que amplifican el poder de sus portadores. Mi poder permite que mi espíritu abandone mi cuerpo. En el caso de Rauru, su poder luminoso aniquila el mal. Y Sonia es capaz de controlar el tiempo. De ti emana no solo el poder de la luz, sino también el del tiempo. Pero tu piedra solo amplifica este último. ¡Qué curioso! En todo caso, la piedra solo potencia lo que ya existe. Es decir, eres tú quien debe saber controlar tu poder. Por tanto, si desconoces cómo usarlo para regresar a tu época. En las leyendas de las piedras se menciona un hechizo, la llamada draconificación. Quien engulla una piedra se convertirá en un dragón perenne y logrará la vida eterna. Es decir, al ser inmortal, se podría viajar por el tiempo. ¿Insinúas que podríamos aprovecharnos del hechizo de algún modo? Así es. Con todo, la leyenda dice algo más. Quien se transforme en dragón deberá renunciar a la esencia de su ser. Y por ese motivo es un hechizo prohibido. Creí que quizá pudiésemos seguir esta pista para averiguar cómo viajar por el tiempo. Pero de poco nos sirve si requiere un sacrificio así. Lo siento. Ojalá pudiese ayudar. Seguimos igual. ¿Sabes qué? Quizá puedas tratar de entender mejor tu poder. A lo mejor así descubres una nueva pista. ¿Y si dejas que Sonia te enseñe a utilizarlo? Vale. Thank you.